¿Qué pasó, banda? Pues bueno, aquí les dejo con otro tutorial. Esta va a ser de la brujita de Minecraft, así que si te ha gustado, comparte, comenta y deja un like. Y ahorita te explico cómo hacer este bonito tutorial, banda. ¿Qué pasó, bandita lucherita? Aquí otra vez, casa, me encuentro con Archolimo, este camarada mío que me ha estado ayudando con esto, pixel art, más que nada con este. Así que vamos a hacer ese monito de Minecraft. La verdad está sencillo. No podemos modificarle mucho ya que no hay colores que existen en el juego. Así que bueno. Vamos directamente con los materiales, banda. Para no hacer mucha la emoción. Va a ser lo que es gris, marrón, morado, lima, verde, tablón de abedul, ladrillo, tablón de roble, negro. Y lo que es magenta y rosa. Ah, no, magenta y blanco, perdón. Ok. Vamos a hacer un rectángulo de 6x4. 4, 5, 6. Ahí está. 3 atrás. Y otro 5 al lado izquierdo para cerrar con otros 2. Eso lo subimos 2 niveles. Un nivel más, perdón. 1, 2. Con el mismo color gris, obviamente. En la parte de atrás vamos a hacer otro nivel, pero solamente la mitad. Y listo. En la parte de adelante colocamos lo que es un marrón en la esquina y después otros 2 en la parte de arriba para que en total sean 3. Todo esto al nivel de lo que es el marrón que pusimos de pilar se va a rellenar. Acabado eso, tomaremos lo que es el morado y en una esquina vamos a darle un anillo de 8x6. Una esquina hacia arriba, obviamente, ¿eh? Así como lo hice yo. 1, 2, 3, 4, 5 para que en total sean 6. 7 de este lado para que en total sean 8. Y cerramos. Acabado lo que es esto, lo que tenemos que hacer es subir otros 18 desde cualquier esquina con el mismo morado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Listo. Eso lo vamos a bajar con el mismo color y todo esto lo vamos a rellenar. Si gustan, no rellenen la parte de adelante, los dos de en medio. ¿Por qué? Porque le vamos a colocar lo que es la lima y la al verde. Ahorita les explico en qué parte. En sí, lo que es este color tendría que ser más oscuro, pero no tenemos un morado oscuro, así que lo hicimos de morado normal. Pero en sí tendría que ser un morado muy oscuro. Ya que acabemos de rellenar esto, lo que vamos a hacer es tomar lo que es la lima y el verde que les había dicho. Y los dos espacios que tenemos aquí que no colocamos, se va a colocar del lado izquierdo, se va a colocar lo que es el verde y el lado derecho el lima. Todo esto hasta arriba como lo hicimos con el púrpura. Ok. Tomamos de referencia el marroncito y al lado de lo que es el verde vamos a bajar 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto colocamos lo que es un cubito de color morado y ya podremos quitarlo de arriba. Eso vamos a jalar lo que es 2 hacia nosotros para que en total sean 3. Y todo esto lo vamos a rellenar de morado para hacer lo que son los brazos. A partir de lo que es esta parte de aquí, solamente nos salimos 3 de más, como ven ustedes en pantalla. Y esto lo unimos hasta el fondo con el mismo brazo. Todo esto se va a rellenar con el color morado. Va a quedar como una superficie completamente plana. En poco le vamos a dar efecto a lo que es la mano, así que no se preocupen. Ya tenemos la superficie plana de los dos lados, ¿vieron? Tiene que ser en ambos lados, de 3, para que se pueda hacer. Hasta el fondo vamos a subir otros 3. 3 van a tener que ser 3. Y en esquina suponemos otros 3 para que sea el codito y el brazo. Listo, hacemos una puerta así como lo acaban de ver en pantalla. Y esta parte de aquí lo vamos a rellenar como lo estamos haciendo aquí. En la parte de arriba también se rellena, ¿eh? Y lo de aquí se rellena el huequito que tenemos aquí para ya tener el brazo. Bueno, el hombro, porque el brazo todavía no lo hacemos. Esto se tiene que hacer en ambos lados.
Así que no se les olvide colocar bien lo que son los números de del brazo. Y listo. A partir de ahí, en una esquina vamos a bajar otros dos para que en total sean tres. Ya vamos a hacer lo que es el brazo. Cerramos esto. Y subimos. Ahí está. Esto también se cierra. Y lo que tenemos en medio, pues lo rellenamos ya para tener lo que es el brazo. Recuerden que el brazo es de 3. La parte de abajo también se tiene que rellenar porque no vamos a hacer una brujita así como si nada. Ok, esto se rellena completamente todo. Hola, Limo. Y listo. Ya tendríamos el efecto de los brazos. Lo único que tenemos que hacer es quitarle las esquinas. Esta esquina de aquí. Estas tres de aquí. Del otro lado tenemos que hacer lo mismo. Listo. Ya está el brazo. Ahora, agarramos lo que es el marrón, banda. Y dejando un espacio, vamos a colocar lo que es un marrón. Uno en la esquina derecha, inferior, y otros dos en horizontal. Hacemos el mismo procedimiento. Y lo que tenemos ahí en el centro lo vamos a cambiar por 4 de roble. 2 en el centro y uno en cada esquina. Como ven en el otro lado. Ahí está. En el centro se coloca 2 de abedul. Y listo. A partir de lo que es la esquina del morado vamos a subir 10 con abedul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto lo vamos a cerrar con el mismo tablón. Solamente los laterales y la parte de adelante y de atrás. La parte de la cabeza no se rellena ya que tiene sombrero. Ok, ya casi terminamos. A los de PC, si tienen un color morado más fuerte, pues ocupen ese. Comper, comper. Ok, recuerden que este es abedul, el tronco blanco, ¿eh? Y listo, agarramos lo que es el roble y vamos a colocar como una forma de barbita en los laterales. Tres hacia arriba. Uno, dos, tres. En ambos lados. Ahora para la nariz agarramos lo que son los ladrillos. Y en donde está en medio de lo que son los de roble vamos a subir 4. 4 de 2. 1, 2, 3, 4. En la parte de lo que es la nariz pueden colocar un botón para que sea lo que es la verruguita. Aquí Limo está buscando el botón, así que vamos a esperarlo. Ahí está. Y ya tenemos nuestra verruguita. Muy bien. En esquina de la nariz vamos a colocar lo que son los ojos. Para eso vamos a quitar estos colores tantito y vamos a colocar lo que es el magenta y el blanco. Primero se coloca el magenta en ambas esquinas y después a los laterales el blanco para tener los ojos. Vamos a colocar su ceja de azotador, que es con 6 negros. Y listo, ya tendríamos toda la cara. Lo único que nos falta es el sombrero. Y una parte de los brazos. Para los brazos lo único que tenemos que hacer es aquí en el verde. Rompemos los tres hacia adelante y después uno a la derecha. A partir de ese de la derecha hacemos referencia para romper los de adelante y los de abajo. Ahí, me cargué ese. Ese no se lo tienen que cargar, pero pues listo. Y ya tendríamos el efecto de las manos que está como que unida. En la parte de la cabeza, los primeros dos de la cabeza vamos a darle un anillo completo de lo que es el color negro. Listo. Listo. Y listo. Ok. Vamos a hacer esto otra vez en la parte de arriba. Y una vez acabado con eso, vamos a subirnos en lo que es el abedul 4 hacia arriba con el mismo color negro. Toda esa parte se va a rellenar con la lana negra para tener el sombrero acá como que picudo. Acabando esto, vamos a hacer otro anillo, pero esta vez hacia el centro. Y una vez que acabemos ese anillo, subiremos otros dos niveles con lo que es el negro. 1, 2. Obviamente se tiene que rellenar. Listo. Esto sí se rellena ya hasta la punta. Y solamente hacemos lo que es un cubito de 2x2. Dos niveles arriba. Listo. Ok, ya tendremos el sombrero, solamente nos hace falta lo que es el efecto que tiene en el mismo. En la parte del centro vamos a agarrar lo que es el imán
aquí el centro, guíense por la nariz y colocamos lo que son dos limas. Alrededor de eso le vamos a colocar todo de color verde. Y listo. Arriba de lo que son las dos limas y del verde colocamos otros dos verdes. Y después en el mero centro vamos a darle un anillo completo con el verde para tener el efecto que tiene en el mismo sombrero. Y listo, banda. Ya tendríamos lo que es la bruja completa. Ya no tendríamos que hacer nada. Ya está completo. La cara le pueden dar efecto si gustan. Pero yo les sugiero que lo dejen así porque se ve más locochón y se ve más acá más pro. Así que vamos a dormir para que puedan ver el producto terminado ya un poquito de día. La verdad está divertido, está sencillo y pues es una bonita decoración para sus mundos. Ahí está, banda. Pues bueno, ya sabes que tengo un canal secundario, estará en la descripción. Te invito a que le des suscribirse y también que visites las páginas y el grupo, que todo está en la descripción, banda. Por mi parte ha sido todo, la verdad. Ah, Leo estaba con nosotros, pero se tuvo que ir. La verdad, agradezco todo el apoyo que hemos recibido en estos días. Y pues, gracias Limo por ayudarme con esto. Ya muy pronto más tutoriales, nada más que ahorita estamos como que medio perdidos, pero no se preocupen, ya habrá más tutoriales. Cuídense, banda. Mi nombre es Casa. Pórtense chingón. Deja una manita arriba y pues nos vemos. Dale like, man.